exigir seguridad ciudadana, nada más. Supongo que ellos como dirigentes están entregando algunos pedidos de necesidad para luchar contra la seguridad. Entonces están quebrando como organización de transportistas, porque uno dice muy así. Sí, porque a nivel nacional el rubro de los transportistas son los que están organizando esta protesta a nivel nacional contra la inseguridad. Este paro que están haciendo se está politizando. Y si hay reclamos contra el gobernador o contra la región, es normal. Los competidores en la política nunca van a hablar bien. Van a decir que la peor gestión que está haciendo el peor gobernador es César Acuña. Tienen que aceptarle su opinión. Pero al último, los resultados se van a ver a fines de diciembre del año 26, cuando termina la gestión. Luego, la última parte de tu pregunta, creo que... yo creo que la Alianza para el Progreso, creo que en el último debate que ha habido, se ha visto su presencia, se ha visto la posición que tenemos nosotros, ¿no?
Siguiente pregunta, por favor, levante la mano. Conversación tal vez con los dirigentes de transportistas por el tema del paro y además también su mensaje para la población. Bueno, les cuento que los amigos transportistas se sumen a reclamar que el sentido tenga más tranquilidad. Eso yo lo felicito porque significa que es el interés también del gobernador. Es el interés de toda la ciudadanía. Entonces ahora su participación en este tipo de movilización es justo decir que quieren tranquilidad, quieren seguridad, quieren que el gobierno apoye, respalde. Y creo que una palabra tiene que, el gobierno tiene que invertir en seguridad. Entonces en ese sentido yo ya he coordinado con ellos. Primero que ya me reuní con ellos el martes pasado. El próximo martes, 9 de la mañana, nos vamos a reunir con ellos porque es bueno que nosotros les informemos qué estamos haciendo con el gobierno regional. Y de repente lo que falta es información. Entonces, primero vamos a reunirnos el próximo lunes, el próximo martes a las 9 de la mañana para decirles que sigue pendiente ya hoy día firman el contrato de los 100 patrulleros. Vamos a informarles sobre el laboratorio criminalística. Le vamos a informar que vamos a comprar posiblemente unos 2.000 videocámaras. Vamos a informarles que vamos a comprar sirenas. Vamos a drones. Entonces, lo que ellos tienen que, lo que vamos a hacer es informarles todo lo que vamos a hacer pensando en darle tranquilidad y seguridad a los trujillanos. Y les voy a informar. Y ya justo en la mañana he hablado con el ministro de Economía para que un porcentaje del FONCOR se pueda invertir en seguridad ciudadana.